En el video de hoy les quiero mostrar cómo pueden solucionar el típico error que nos da en macOS al intentar virtualizar un sistema operativo usando VirtualBox. Este error estará apareciendo por aquí en pantalla. Es un error típico que nos aparece precisamente al intentar iniciar nuestra máquina virtual. Así que en este video les voy a explicar los pasos que deben de seguir para solucionarlo, cómo es que yo lo solucioné, porque he provocado este error a propósito para poder enseñarles cómo solucionarlo. Así que vamos al Mac y les muestro los pasos. Como ven aquí me dice falló al abrir una sesión para la máquina virtual y me lanza un código de error. Y como vemos, a pesar de que le dé en iniciar las veces que sean, me va a seguir saltando este error. Si a ustedes les llega a aparecer este error, lo que vamos a hacer va a ser un paso muy simple. Tenemos que deshabilitar el SIP en nuestro Mac. Así que vamos a irnos al modo de recuperación de nuestro Mac y tenemos que deshabilitar el SIP. Después regresar y vemos ya nos tiene que dejar ejecutar esta máquina virtual. Bien, pues para hacer este paso de configuración lo que haremos será apagar nuestro Mac. Ok amigos, pues una vez tenemos aquí ya nuestro Mac apagado, lo que haremos para entrar al modo de recuperación es presionar la tecla de encendido y dejar las teclas CMD y la tecla R presionadas al momento de que esté encendiendo nuestro Mac. Esto para poder acceder al modo de recuperación y aplicar la configuración que nosotros requerimos para poder iniciar nuestra máquina virtual correctamente. Vamos a dejar las teclas presionadas hasta que aparezca el icono de la manzanita. Y una vez que aparece ya soltamos las teclas. Ok, pues una vez dentro del modo de recuperación nos vamos a ir a utilidades, después a terminal. Y aquí vamos a escribir un comando para habilitar el SIP. Vamos a escribir CSR útil espacio enable y presionamos enter para activar el SIP y ya nos lanzará un mensaje que nos dice que ya se activó lo que es el SIP y ahora sí ya podemos cerrar la terminal e iniciar nuestra Mac normalmente. Ok amigos, pues aquí ya estamos en macOS nuevamente, ya hemos habilitado el SIP para poder correr nuestra máquina virtual ahora sí sin ningún problema. Vamos a abrir VirtualBox, vamos a seleccionar nuestra máquina virtual de Kali Linux y ahora sí vamos a notar que si pulsamos en iniciar se abre sin ningún problema lo que es la máquina virtual. Aquí ya está la ventanita y todo está funcionando correctamente. Muy bien, pues esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y también que les haya servido este método. No olviden suscribirse al canal para ver más tutoriales como este. Así que bueno, pues esto ha sido todo por este video, nos vemos en el siguiente video.